Muy queridos hermanos y hermanas, sean bienvenidos y bienvenidas a la Iglesia Católica Romana de Nuestra Señora de los Dolores de Corona, New York. Es una alegría muy grande el recibirles en este momento para dar inicio en breve a nuestra celebración del Sacramento de Confirmación. A fin de llevar a cabo esta solemne celebración litúrgica con la mayor dignidad, pedimos a todos que en este momento procedan a apagar o a silenciar por completo sus teléfonos celulares y mantener una actitud de respeto, atención y oración. Esta santa celebración será presidida por Monseñor Octavio Cisnero de nuestra diócesis de Brooklyn. Dear sisters and brothers, welcome to the Roman Catholic Church of Our Lady of Our Sorrows of Corona, New York. It is an immense joy to receive you for this celebration of the Sacrament of Confirmation. To ensure the dignity of this solemn liturgy, we kindly ask everyone to please turn off or completely silence your cell phones and to show respect, attention, and a prayerful conduct during the entire time of our celebration. This holy celebration will be presided by Monseñor Octavio Cisnero of our Diocese of Brooklyn. Please stand to commence our celebration with the entrance hymn. Love of God, gather us, amor de Dios, haznos uno, that we may share the gifts we are given para construir la comunidad, para construir la comunidad. In the living water, we have become the body in the Lord. O love of God, gather us, amor de Dios, haznos uno, that we may share the gifts we are given para construir la comunidad, para construir la comunidad. Hay diversos dones, pero en un solo Dios que nos inspira. Oh, love of God, gather us, amor de Dios, haznos uno, that we may share the gifts we are given para construir la comunidad. Para construir la comunidad. Haznos una familia que se une por obras de tu amor. Oh, love of God, gather us, amor de Dios, haznos uno, that we may share the gifts we are given para construir la comunidad, para construir la comunidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con todos ustedes. Qué alegría poder reunirnos para pedirle a Dios que bendiga a estos vuestros hijos con el Espíritu Santo. Es un momento importante para la familia, para la iglesia, para la parroquia. Queremos que nuestros hijos vivan en la gracia de Dios y venimos a pedir esa gracia por ellos con la recepción del sacramento. Reconocemos que antes de presentarnos al Señor, siempre tenemos que darnos cuenta de nuestras faltas.
Queremos entrar en presencia de Dios limpios, con una amistad con Dios que permite un intercambio personal con Él. Pidamos perdón por nuestros pecados. Porque en muchos momentos Dios ha estado ausente en nuestras vidas. Porque no hemos asistido a la misa o recibido los sacramentos como debemos. Porque nos hemos olvidado de Dios en muchas ocasiones. Porque creemos en superstición, espiritistas y botánicas. Señor, ten piedad. Porque somos egoístas, porque pensamos en nosotros mismos, porque no somos generosos por aquellos momentos en que el egoísmo nos separa de otros. Cristo, ten piedad. Porque no siempre reconocemos la dignidad del ser humano, el respeto a la vida. Pedimos perdón por el aborto de tantos y tantos niños que mueren. Pedimos perdón por la discriminación y el racismo. Pedimos perdón cuando no ayudamos al prójimo. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Te pedimos, Dios omnipotente y misericordioso, que venga a nosotros el Espíritu Santo, que se digne habitar en nuestros corazones y nos perfeccione como templos de su gloria. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse. Reading from the book of the prophet Ezekiel. Thus says the Lord God, I will take you away from among the nations, gather you from all the foreign lands, and bring you back to your own land. I will sprinkle clean water upon you to cleanse you from all your impurities, and from all your idols I will cleanse you. I will give you a new heart and place a new spirit within you, taking from your bodies your stony hearts and giving you natural hearts. I will put my spirit within you and make you live by my statutes, careful to observe my decrees. You shall live in the land I gave your fathers. You shall be my people, and I will be your God. The word of the Lord. Espíritu, Señor.
tierra. Todos, envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Bendice alma mía al Señor, Dios mío, qué grande eres. Tú vistes de belleza y majestad, la luz te envuelve como un manto. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. ¿Cuántas son tus obras, Señor? Y todas las hiciste con sabiduría. La tierra está llena de tus criaturas. Bendice alma mía al Señor. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Todas ellas aguardan a que les eches comida a su tiempo. Se la eches y la atrapan, abres tus manos y se sacian de bienes. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Les retiras el aliento, expiran y vuelven a ser polvo. Envías tu aliento y repueblas la faz de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, ya que hemos sido justificados por la fe, mantengámonos en paz con Dios, por mediación de nuestro Señor Jesucristo. Por Él hemos obtenido, con la fe, la entrada al mundo de la gracia, en el cual nos encontramos por Él. Podemos gloriarnos de tener la esperanza de participar en la gloria de Dios. La esperanza no defrauda, porque Dios ha infundido su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, que Él mismo nos ha dado. En efecto, cuando todavía no teníamos fuerzas para salir del pecado, Cristo murió por los pecadores en el tiempo señalado. Difícilmente habrá alguien que quiera morir por un justo, aunque puede haber alguno que esté dispuesto a morir por una persona sumamente buena. Y la prueba de que Dios nos ama está en que Cristo murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. Con mayor razón, ahora que ya hemos sido justificados por su sangre,
seremos salvados por él del castigo final. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos la llama de tu amor. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to John. Jesus stood up and exclaimed, "Let anyone who thirsts come to me and drink. Whoever believes in me, as Scripture says, rivers of living water will flow from within him." He said this in reference to the Spirit, that those who came to believe in him were to receive. There was, of course, no Spirit yet, because Jesus had not yet been glorified. Del Santo Evangelio según San Juan. El último día, el más solemne de las fiestas, Jesús en pie gritaba: "El que tenga sed, que venga a mí. El que cree en mí, que beba. Como dice la Escritura, de sus entrañas manarán torrentes de agua viva." Decía esto refiriéndose al Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él. Todavía no se había dado el Espíritu porque Jesús no había sido glorificado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Please be seated. Dear Bishop Octavio Cisneros, Auxiliary Bishop from Brooklyn and former pastor of our parish, querido Monseñor Octavio Cisneros, Obispo Auxiliar Emérito de Brooklyn y antiguo párroco muy querido de esta parroquia. The parish family of Our Lady of Sorrows of Corona, Queens, New York, asks you to confer upon these candidates the sacrament of confirmation and through it the gift of the Holy Spirit. These candidates have prepared for confirmation by participating in the sacramental life of the church, by meditating on the Word of God, by attending religious classes on a weekly basis, by participating in a special spiritual retreat and other activities, and by demonstrating Christian service. They have found strength in God's grace and support in our community's prayer and example. Now they ask to be confirmed, and after consultation with Miss Aurora de la Cruz, our Director of Religious Education, with the Religious Sisters of Mary for Faith Formation, with their catechists, and with their parents, I testify that they have completed the requirements
and have learned about our faith, they are ready to open their hearts to the gift of the Holy Spirit. Now, please, the candidates alone stand. Los candidatos solamente se ponen de pie, por favor. Father Manuel, Aurora, and catechists, it is with great joy that in the name of our Holy Mother, the Church, and our Lord Jesus Christ, I accept these candidates for the sacrament of confirmation. Please be seated. Estoy seguro que si voy atrás donde están vuestros padres, familiares, abuelos, y les hago una pregunta, todos me van a responder igual. Si yo voy y les digo, ¿qué es lo que ustedes más quieren para estos muchachos? ¿Saben lo que me van a contestar? Ay, Padre, queremos que sean felices. Queremos que tengan una vida llena y sean felices. ¿Sí o no? De hecho, si yo les pregunto a ustedes, if I ask you, what is it that you want for yourself most in this world? The answer will be the same for each one. I want to be happy. I want to reach my potential and be happy. Isn't that so? Todo lo que hacemos está dirigido a buscar la felicidad. Piensen. Todo lo que hacemos es para ser felices. Si buscan un trabajo, es para ser felices. Si se casan, es para tener una familia y ser felices. Si compran una casa, es para ser felices. Si dejan el trabajo, es para ser felices. Si se divorcian, es para ser felices. Si venden la casa, es para ser felices. Todo lo que hacemos, bueno o malo, es buscando la felicidad. ¿Están de acuerdo conmigo? Porque si eso es verdad, ¿cuánta gente no estaría feliz? Y sin embargo, encontramos mucha gente que no son felices, que tienen una vida amargada buscando siempre la felicidad y nunca encontrándola. Quizás sea porque no sabemos lo que es la felicidad. Quizás sea porque no hemos pensado bien qué es lo que significa el gozo, la alegría, la felicidad personal en cada uno de nosotros. Quizás sea porque buscamos la felicidad donde no la vamos a encontrar. Hoy, muchachos, padres y padrinos, I want to leave you with three words, because I think that those three words are key for you to find happiness. Les voy a dejar a los muchachos tres palabras, porque creo que esas tres palabras, si las piensan bien y las viven, les ayudará a encontrar la felicidad.
Las palabras son sencillas. Conocer, conocer. Amar, servir. To know, to love, and to serve. To know who, to love who, and to serve who? God in this life, and find happiness for eternity. Vamos a ver qué significan esas tres palabras en nuestras vidas. Conocer a Dios. ¿Cuántos años han estado estudiando el catecismo, que han venido aquí a las clases, etcétera, que su papá y su mamá le habló de la iglesia, de la fe y todo? Les hago una pregunta, muchachos. Do you know God? Do you know God? ¿Conocen a Dios? En el mundo de hoy queremos eliminar a Dios. En el mundo de fuera ya Dios no cuenta. Vean las noticias, vean todo y verán que a Dios no se menciona. ¿Conocen ustedes a Dios? Porque si no lo conocen, ¿de qué sirve todo esto? Quizás podamos resolver el problema de conocer a Dios, que es tan trascendente, mirando a el Hijo de Dios, a Jesús. Y entonces viene la segunda pregunta: ¿conocen a Jesús? ¿Es Jesucristo una persona viva, real, dinámica en sus vidas? ¿O es solamente como un libro de cuentos? Porque yo sé que ustedes saben de Jesús. I know you know about Jesus. Sí, Padre, es hijo de María y José. Sí, Padre, nació en Belén, vivió en Nazaret, hizo milagros. Todo eso ustedes lo saben. Pero ustedes también saben el cuento de la Caperucita Roja, o el de los Blancanieves y los siete enanitos, y saben todos los nombres de los enanitos. Saben de la princesa Blancanieves y el beso que le da el príncipe. Pero todo eso son cuentos. Ninguno de ustedes conoce a Blancanieves ni a los enanitos. Jesucristo puede ser lo mismo. Puede ser un cuento de un libro que ya se saben de memoria porque se lo han estado diciendo desde que nacieron. Pero es un cuento. Y ahí es donde está la cosa. Conocen a Jesucristo. Porque una vez más, si no conocen a Jesucristo, ¿de qué sirve todo esto? Es como ir a un show de Disneyland. Así que la primera palabra es conocer. Conocer a Dios. Y después conocernos a nosotros mismos. Porque una vez que nos conocemos, podemos amarnos. Si no nos conocemos, ¿cómo podemos amarnos? Si esta es la primera vez que ustedes me ven, ¿qué cariño pueden ustedes tener para mí? Ninguno.
Los únicos que pueden tener cariño con mi persona son mis sobrinos, mi hermana, que me conocen bien. Pero ustedes son extraños. Si Dios es extraño, si Jesús es extraño, ¿cómo podemos amarlo? Y esa segunda palabra es la más importante, todas son importantes, pero es muy importante. To love. Can you define love? ¿Pueden ustedes definir lo que es el amor? Ay, sí, padre. Es una cosquillita que me da en el estómago cuando yo veo a la niñita, a la muchachita. Va, eso es romanticismo barato. What is love? Can you define it? Can you tell me what it is? Because we use that love, that word, so often that it has lost its meaning. Usamos la palabra amor tanto que ya no significa nada. You go shopping. You say something that you see something that you like. Oh, mom, I love that dress. Have you ever said that? Yes, I love that. The guys do the same thing. Not with dresses, obviously. The guys love other things. They like technology. Oh, I love that computer. Do you really love a computer? Do you really love that iPhone? Do you really love that dress? It's impossible. Es imposible amar un objeto. El amor solamente es hacia las personas. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué es cuando decimos I love that dress, I love that computer? What it says is I want that dress and I want to use that dress for my prom. So use the word love to signify want and uses. Sí, amigos, usamos la palabra amor tan indiscriminadamente que no sabemos su significado. Cuando la usamos, lo que queremos es decir, en vez de yo te amo o yo te quiero, lo que estamos diciendo es yo te deseo y quiero usarte. Fíjense bien. Yo te amo. No, yo te deseo y quiero usarte. Y el día que ya no te desee o quiera usarte, a la basura va. That dress that you love so much, once it gets old, garbage, or better, rummage sale. Oh, but you love that dress. No, you wanted to use it. See why we're never happy? ¿Ya ven por qué nunca somos felices? Porque hacemos y decimos las cosas sin darle el significado que debemos de darle. Niñas, ustedes ven estos muchachos aquí, son muy buenos, pero pronto van a estar ustedes en high school y van a encontrar toda clase de muchachos. Y les aseguro que va a haber varios que les van a decir a ustedes,
Ay, pero qué pelo tan lindo tú tienes. Ay, pero qué ojos tan bellos. I love you. No crean una palabra de lo que les está diciendo, porque lo que les está diciendo es: yo te deseo y quiero usarte. ¿Cuántos nos engañamos cuando nos dicen eso? Porque no lo creemos. Creemos que hay verdadero amor cuando lo único que hay es deseo y uso. Ay, Padre, pero entonces, ¿cómo podemos saber cuando hay verdadero amor? ¿Cómo? Muy fácilmente. San Juan nos dice en las Sagradas Escrituras: Dios es amor. ¿Y cómo ha expresado el amor Dios? Enviándonos a Jesucristo. ¿Y cómo ha expresado Jesucristo el amor? Sacrificándose en la cruz. La palabra amor no viene sola. Love never comes alone. La acompañante del amor es el sacrificio. ¿Por qué podemos decir que sus padres los aman a ustedes? Porque se han sacrificado por ustedes y se siguen sacrificando por ustedes. Y déjeme decirle que aun cuando ustedes sean hombres y mujeres y se hayan ido, ellos todavía estarán pensando en ustedes y, si necesario, sacrificándose por ustedes. Eso es verdadero amor. No. Claro, los que abortan no tienen amor por eso. Pero los padres sacrificados se conocen, porque ustedes son sus hijos y hacen cualquier cosa por ustedes. Jesucristo nos enseñó: yo los amo, y para que vean el amor de Dios, doy todo lo que tengo por ustedes. Mi vida. Pero una vez más, como que no conocemos a Dios, no entendemos el amor. ¿Cuántas parejas vienen y se paran aquí delante de este tabernáculo, de este altar, y se miran a los ojos y se dan cariñitos y vienen bien vestidos con muchas rosas y muchas qué sé yo? Y aquí delante de todo el mundo, pero principalmente delante de Dios, dicen: yo te amo. En las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, todos los días de mi vida. Ah, qué lindo. Esas palabras significan mucho, pero para muchos eso no es amor. Es hasta que yo me canse, hasta que ya yo no quiera usarte. Y entonces vienen la infelicidad, la tristeza, los hogares rotos, niños sin padre o madre, aunque están vivos, problemas psicológicos en los muchachos porque no se sienten amados. Vayan a los psicólogos y pregúntense por qué tantos muchachos van a los psicólogos y a los psiquiatras, porque no se sienten amados. Vayan al hogar y verán por qué. Los maestros saben eso muy bien. Cuando hay problemas en la clase, no miren a la clase, miren al hogar, porque no hay amor y no hay sacrificio, no hay entrega. Cuando verdaderamente amamos,
servimos. Y esa es la tercera palabra, servicio. Amar, conocer y servir a Dios y a nuestros semejantes. El entregarse a otras personas, el amar a otras personas es lo que nos hace felices. Piénsenlo. Si ustedes han ayudado a alguna persona y esa persona ha florecido porque usted lo ha ayudado, ¿no se siente usted con una gran satisfacción, con una gran alegría? El ayudar a otros, el servir a otros, es la felicidad. Dios nos lo dijo: estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Por eso les envío el Espíritu Santo, para que tengan estos 7 dones y se den cuenta de mi presencia en sus vidas, en los sacramentos, en la Eucaristía, en la palabra, pero también en el pobre, en el desvalido, el que nos necesita. ¿Cuánto egoísmo hay en este mundo? Solamente pensamos en nosotros mismos. Narcisistas hasta no más. Solamente nosotros. Lo que nos sobra para otros, pero primero acá. Eso no es alegría y eso no es felicidad. Usted dirá: ay, padre, pero usted no quiere que estos muchachos sean algo en este mundo, porque yo creo que eso los va a hacer feliz. Sí, yo quiero. Yo quiero y espero que ustedes ahí sentados, jóvenes, sean abogados, sean médicos, sean ingenieros. Quizás aquí esté la primera presidenta de los Estados Unidos, ojalá. Sean todo lo mejor que ustedes puedan hacer. Y mi deseo es también que sean conocidos, que tengan fama, que sean reconocidos. Y mi deseo es que también en todo eso tengan dinero, tengan una buena cuenta de banco para poder comprarse lo que ustedes quieran. Una casa en Quito, otra en Ambato, una casa en Punta Cana, otra aquí en los Hamptons. Que puedan hacer todo lo que ustedes quieran. Ese es mi deseo con ustedes. Pero cuidado, eso no los va a hacer felices. Ahí está la clave. Ay, padre, ¿qué boberas está usted hablando? Ya está muy viejo. Mire, si yo tengo todo eso que usted ha dicho, yo voy a ser feliz. ¿Así? Miren a la farándula, miren a los peloteros. Tienen dinero, tienen fama, tienen todo lo que quieren, y constantemente estamos oyendo que se murió de drogas. Lo encontraron en una casa endrogado. Entró en una casa de rehabilitación, salió de la casa de rehabilitación, volvió a entrar en la casa de rehabilitación. Hoy se casó con fulano, mañana se divorcia de fulano y pasado se casa con el otro. Siempre buscando la felicidad y no la encuentran. Con todas las casas, con todo el dinero, con todo el poder y con toda la fama, siempre buscan y nunca encuentran. Pero si ustedes reciben ese dinero, esa fama, reciben todo, nunca se olviden.
conocer, amar y servir a Dios. Porque si ustedes tienen todo lo que quieren y usan eso para el bien de otros y el bien de ustedes, entonces se encuentra la felicidad. No quiere decir que nuestra vida está sin problemas, siempre tendremos problemas. El coronavirus le pasó a todo el mundo, no solamente a nosotros, los pobres. Los ricos también tenían problemas con el coronavirus. Todos tenemos problemas. Todos, por mucho dinero que tengamos, nos morimos, ya sea de cáncer, ya sea porque lo atropelló el carro en la Cuarta Avenida. Todos tenemos nuestros problemas. Pero en medio de esos problemas y en medio de esta vida, ¿podemos encontrar la felicidad? Mi respuesta es sí. Si conocen a Dios, si aman a Dios y si sirven a sus hermanos. Yo sé que lo que acabo de decir es mucho para estos muchachos. Ellos todavía están en desarrollo, tan nerviosos. Aquí estoy yo mirándolos, tan nerviositos. Y a la edad de ellos quizás no entiendan todo lo que yo acabo de decir, pero para eso están ustedes padrinos, padrinos y madrinas. Ustedes no están sentados ahí de bonito para sacarse una foto después. Ustedes están ahí para dejarles saber a ellos quién es Dios, cómo se ama a ese Dios, cómo se sirve a ese Dios. Si no, ¿qué hacen aquí? Para acompañarlos en encontrar a Dios, para acompañarlos a recibir los sacramentos, la confesión. Ay, pero si los padrinos no se confiesan, no van a misa los domingos y no viven una vida cristiana, católica, ¿qué hace usted ahí sentado detrás de ese muchacho? ¿A quién va él o ella a mirar como ejemplo? Si ustedes no son ejemplo, ¿quién? Desgraciadamente, muchos muchachos han estado viniendo a la iglesia porque el catequista y la Aurora le dice: tiene que venir a misa el domingo para que te confirmes el sábado que viene el obispo. Bien, ya lo hicieron, ya cumplieron, y colorín colorado, el cuento se ha acabado. Mañana domingo ninguno está aquí en misa. Alguno, porque la familia es una familia íntegra, pero muchos. ¿Acompañará el padrino o la madrina mañana y los domingos a estos muchachos a encontrar a Dios? Es una pregunta que tienen que hacerse padrinos y madrinas. Es una pregunta porque hay que arreglar nuestra propia vida para después poder ayudar a ellos a que arreglen sus vidas y sean felices. Y esa es mi oración hoy, que sean felices, que sean verdaderamente felices, que encuentren a Dios en sus vidas y sepan recibirlo y amarlo. Así que ahora, ese Dios que es de ustedes y ustedes de él, quieres darle un regalo a través de la persona de este obispo. El regalo de los 7 dones del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ayudarlos, para fortalecerlos en este mundo, en esta vida que es muy difícil llevar. Cuando yo les pregunte, digan: sí, creo. Hablen con fuerza. Un día los padrinos y los padres contestaron por ustedes. Hoy ustedes, today, you are answering for yourself. I'm asking you questions.
and words have meaning. Answer, not just from your mouth, but from your heart and your mind. When I ask you, do you reject Satan and all his empty? Who is Satan? The devil. And who is Satan? Drugs, alcohol, lust, pornography. That is Satan. And you're saying, sí, rechazo a Satanás. Y si alguna vez lo acepto en mi vida, vendré corriendo a confesarme. Palabras tienen significado, o simplemente son palabras vacías que suben y bajan y no significan nada. Así pues ahora, les haré las preguntas, contesten. En el momento de la confirmación, los voy a tocar. Los voy a tocar con el algodón y todo lo demás, pero Dios les está tocando físicamente. No yo, Dios. Cuando los confirme, digan amén. ¿Qué significa? Sí, quiero que Dios venga a mí. Quiero que Dios esté conmigo. Quiero recibir los dones del Espíritu Santo. Algunos vienen, los confirmo y se me quedan mirando. Ni saben lo que está pasando. Ese amén tiene un significado enorme. Es ponerle el sello a lo que yo acabo de decir. Y después les deseo todo lo más posible que pueda desearles. La paz. Después le digo, la paz sea contigo. Peace be with you. Ese es un deseo mío para ti. Y yo espero que tú me desees lo mismo a mí. Yo me asombro porque un gran número de muchachos y desgraciadamente los padrinos y madrinas no saben contestar porque nunca vienen a la iglesia y entonces no saben cuando uno le desea la paz cómo se responde. Entonces me miran con los ojos así, ¿verdad? Como un sapo y hacen así, pero no tienen la menor idea de cómo responder. Esa es nuestra fe. Ese es nuestro catolicismo. El desearnos la paz, el desearnos que Dios esté con nosotros, la respuesta es que este momento sea para nosotros todos un momento de gracia, para mí también. Hoy es un momento de gracia para mí y quiero compartir esa gracia con todos ustedes. Los que se van a confirmar, pónganse de pie. So I ask you now, do you renounce Satan and all his works and all his empty promises? Do you believe in God? ¿Creen en Dios? Father Almighty, creator of heaven and earth. Do you believe in Jesus Christ? ¿Creen en Jesucristo? His only Son, our Lord, who was born of the Virgin Mary, suffered death and was buried, rose again from the dead, and is now seated at the right hand of the Father? Do you believe in the Holy Spirit? ¿Creen en el Espíritu Santo? The Lord, the giver of life, who today through the sacrament of confirmation is given to you in a special way
just as it was given to the apostles on the day of Pentecost. Creen en la iglesia. Creen en la iglesia. Do you believe in the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting? This is our faith. This is the faith of the church. We are proud to profess it in Christ Jesus our Lord. Amen. I ask you now to please sit down for a moment. Sit down. Siéntense. Bajen para arrodillarse sin hacer ruido. Como dije antes, hemos venido para rezar por nuestros hijos, ¿verdad que sí? Para que sean felices, para que encuentren todo aquello que es bueno, digno, para que sean hombres y mujeres de bien y vivan con Dios. Los invito a todos ahora a rezar por ellos una oración profunda, verdadera y sincera por ellos. Si quieren, cierren los ojos, bajen la cabeza, como ustedes mejor rezan, pero recemos por ellos. Almighty God, Father of our Lord Jesus Christ, who brought these your servants to new birth by water and the Holy Spirit, freeing them from sin, send upon them, O Lord, the Holy Spirit, the Paraclete. Give them the spirit of wisdom and understanding, the spirit of counsel and fortitude, the spirit of knowledge and piety. Fill them with the spirit of the fear of the Lord. Sí, Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que has hecho nacer de nuevo a estos hijos tuyos por medio del agua y del Espíritu Santo, librándolos del pecado, escucha nuestra oración y envía sobre ellos al Espíritu Santo Consolador, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de ciencia, de piedad y de tu santo temor. Y esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse y sin hacer ruido levantar el reclinatorio.
Paracletos, Dominum Dei Altissimi, Fons vivus ignis caritas, et spiritualis unctio. Orbis monere, dextre Dei tuo digitus, tu rite promis sum patris, sermones titans cultura. Accende sensibus, infunde amorem cordibus, infirma nostri corporis, virtute firmans perpetuit. O sempre veras Longius, pacemque dones protinus, doctore sic te previo, vitemus omne noxium. Per te sciamus da Patre, noscamus inque filio, Deum trius quae spirito, cordamus omni tempore. Spirit, Lord, the gifts that from
Danos, Señor, tu luz y tu calor, que alumbre nuestros pasos, que encienda nuestro amor. Envíanos tu Espíritu, un rayo de tu luz. Encienda nuestras vidas en llamas de virtud. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve nuestros corazones. Envíanos, Señor, tu fuerza y tu valor, que libre nuestros miedos, que anime nuestro ardor. Envíanos tu Espíritu, impulso creador, que infunda en nuestras vidas la fuerza de su amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve nuestros corazones. Envíanos, Señor, la luz de tu verdad que alumbre tantas sombras de nuestro caminar. Envíanos tu Espíritu, su don renovador. Engendre nuevos hombres con nuevo corazón. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve todos, por favor. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre de Jesús, acompáñame, condúceme, toma mi vida, santifícame, transfórmame, Espíritu Santo, ven. Todos, Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre de Jesús. Todos para la oración.
Lord Jesus, pour your life-giving spirit on Pope Francis, our Bishop Nicholas DiMarzio, our Auxiliary Bishop Octavio Cisnero, our Pastor Father Manuel, and all bishops, priests, and members of the Church who instruct and guide us in the way of holiness, we pray to the Lord. Lord, hear our prayer. En este santísimo día, oremos al Espíritu Santo por los jóvenes que han sido confirmados hoy en la fe en la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, para que sean fieles a todas las gracias que han recibido, siendo testigos auténticos del amor de Dios. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Sanctify the teachers and catechists of our parish, Our Lady of Sorrows, with your truth, and guide them in the way of holiness, so that they may continue to lead in faith the students entrusted to their care. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Oremos por los padres y padrinos para que sean verdaderos testigos de la fe católica, cumpliendo los mandamientos de la ley de Dios y siendo modelos de santidad para estos jóvenes que han sido confirmados hoy. Oremos al Señor. Amamos, óyenos. That our suffering brothers and sisters, the poor, the homeless, and those who experience physical or material need may have their sorrow turned into lasting joy, we pray to the Lord. Lord, hear our prayers. Para que Dios purifique de sus pecados a nuestros parientes, amigos, y bienhechores difuntos, y los introduzca en el reino del gozo y de la felicidad, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos todos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Sentados, por favor. Congratulations on the day of your confirmation. God bless you abundantly. Muchas felicidades. Y que esas palabras tan sabias y tan sentidas que nos dirigió nuestro querido obispo, Monseñor Cisneros, ustedes las recuerden. May you don't forget the wonderful and wise words Bishop Cisneros addressed to you today, that those are not only words, but those are guidance and orientations for a vibrant, a wonderful future and a wonderful life under the side of faith. And may you always pay attention to the church, because the church is also your mother who really cares about you. Entonces le damos un aplauso grande a todo el equipo de formación en la fe dirigido por la señora Aurora, las hermanas, los catequistas. ¡Qué bueno! God bless them. Un aplauso a los padres de ustedes, ¿verdad? Por su trabajo tan bonito hasta el día de hoy. Y ahora yo quisiera que todos ustedes, ¿verdad?, de manera muy especial se pongan de pie, please stand. And hoy se cumplen 50 años de la ordenación sacerdotal de Monseñor Cisneros. En el día de hoy, 50 años de sacerdote. Un gran aplauso. Un gran aplauso, que se sienta.
El Señor esté con ustedes. Inclínense para pedir la bendición de Dios. Que Dios Padre Todopoderoso, que los ha adoptado como hijos, haciéndolos renacer del agua y del Espíritu Santo, los bendiga y los haga siempre dignos de su amor paternal. Amén. May his only begotten Son, who promised that the Spirit of truth would abide in his church, bless you and confirm you by his power in the confession of the true faith. Amen. Que el Espíritu Santo, que encendió en el corazón de los discípulos el fuego del amor, los bendiga y congregándolos en la unidad, los conduzca a través de las pruebas de la vida a los gozos del reino eterno. Amén. Y a todos ustedes los aquí presentes, los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Podemos ir en paz. Ahora nos sentamos un momentito para tener una foto de grupo con el obispo, por favor, con los confirmandos. Gladys. Te dije, vamos, sigan a Gladys.
Todos de pie, por favor, y dejamos el pasillo del medio libre. Tengan la bondad. Todos de pie. El obispo, mientras vaya pasando, va a ir bendiciendo a los bebés. Si trajeron bebés o niños pequeños, el obispo los va a bendecir. Los padrinos, la caja para entrar la donación está a la mano izquierda, en la puerta de una caja. Thank you.
alguien faltó para dar su sobre de donación, los padrinos pueden entregarlo a mano izquierda. La señora Aurora va a estar ahí y lo va a recibir. Los sobres. Y favor de mantener silencio, por favor.